Muy buenas tardes. Bueno, empezamos con el tema de esta semana. Y bueno, pues como lo hicimos saber a nuestros invitados, la pregunta es, ¿existe la justicia en México? Ahora, esta referencia viene porque les comenté a algunos de los invitados que hace muchos años entrevisté al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel Yo la entonces, imagen como la don busco. Agustín Téllez Cruces, y él me dijo algo que fue La significativo música. en ese tiempo y que puede ser que lo sea ahora también. Dijo: en México no existe la justicia porque esta descansa en la capacidad de los abogados. Buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida aquí a los invitados. El doctor Javier Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Eduardo Bolaños y también el doctor Mario Alberto Hernández, que nos acompañaron la semana pasada, y con el aspecto cíclico de estas entrevistas, que manejamos cuatro por ciclo, pues que sea el mismo tema jurídico. Y en esta segunda semana, pues el tema precisamente es esto, queremos preguntarle a los invitados, así en forma genérica, si existe la justicia en nuestro país a su juicio. Doctor, está por ahí el doctor Mario Alberto Hernández. Empezaríamos con el doctor Mario Alberto. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Buenas Sí. tardes a todos, a los los que están escuchando, viendo este interesante programa, a los compañeros que están en este conversatorio. Pues básicamente empezaremos por decir qué entendemos por la palabra existencia. El tema es, ¿existe la justicia en México? Existe, y por existir, pues, debemos de entender una realidad física, mental, algo que subyazca en el entorno social. Entonces, ya entramos al tema de si es tangible o no es tangible. Si es físicamente existente la justicia o es mental la justicia. Y nos damos cuenta en un contexto multidisciplinario que la justicia ahí está, siempre presente. El tema será que si la justicia existe, pues, repito, en un contexto físico. Sí existe en un concepto, en una dimensión mental, sí existe. La cuestión sería también ver entonces si esas realidades físicas de la justicia, mentales de la justicia, pues se dan ya en una cuestión de satisfacción en el entorno de la aplicación fundamentalmente de la ley. Y esto evidentemente tiene pues una connotación con el llamado Estado de Derecho. Pues sabemos todos que el Estado de Derecho pues es una condición importante, una condición política importante en los estados democráticos, y pues es obvio que en ese contexto el Estado de Derecho pues es una idea de que todos entendamos que debemos de aplicar la ley para todos, tanto para los gobernados como para las autoridades. Si se cumple con ese ideal de que la ley se entienda en ese sentido, ese estado de derecho, pues entonces nos puede llevar a un contexto de la justicia, dándole a cada quien lo que le corresponde, siendo justo, siendo imparcial. Y ese es el tema, cuando se es justo, cuando se es imparcial. Es un tema toral que ha arrastrado mucho por décadas en nuestro sistema de justicia en México. Para unos habrá justicia, para otros no. El tema del perfil de los
justiciantes es importante. Todavía hoy vemos en nuestro país una gran problemática sobre la aplicación, la interpretación de la ley para hacer justicia y llegar a ese famoso contexto del Estado de Derecho. Y aparte, más, aparte maestro, un poco más de esos ingredientes que usted comenta, tenemos en México un alto índice de corrupción aceptado por el propio ministro presidente Arturo Saldívar, de que aceptó que la Suprema Corte estaba infiltrada y muchos jueces del Poder Judicial Federal y de los estados no son la excepción. La gente tiene la impresión de que este derecho penal es nada más para los pobres, y el maestro Eduardo Payares también recordamos que lo señalaba, y la gente tiene la percepción también de que la gente poderosa, no solo ricos, sino poderosos políticos o con relaciones, pues difícilmente puede ser encarcelado. Esa percepción sigue todavía por ahí. Nos referimos en un lenguaje así coloquial y un poco menos ortodoxo que el argot jurídico, porque luego de repente no nos entienden un poco la gente que nos ve y que participa. Entonces, este comentario, bueno, pues para los compañeros que nos están apoyando en este programa, sería la idea que así lo comuniquemos, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos con el doctor Javier Sepúlveda para ver su opinión sobre esta idea de si existe la justicia. Es un comentario muy genérico porque ciertamente, como dice el maestro Mario Alberto, pues para unos existirá la justicia, para otros no. Pero bueno, tiene que haber un punto intermedio, equitativo y que los jueces sean por lo más honestos posibles, porque siempre hay reclamos y entendemos los reclamos del que gana y el que pierde. Sin embargo, dentro de este comentario cabe lo que dijo una ocasión el ministro presidente, que comentaba hace un momento, que la justicia descansaba en la capacidad de los abogados. Significa un abogado inteligente o con contactos o con palancas, como se dice en el argot, pues puede ganar juicios aunque su representado no tenga la verdad histórica, y viceversa, cuando usted tiene la verdad y su abogado no tiene la capacidad para hacerla, pues para lograrla, para probarla, pues puede perder un juicio. ¿Qué opinión tiene maestro Javier Sepúlveda sobre esto? Sí, Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, también a los panelistas, doctor Mario, Eduardo, buenas tardes. Pues con relación a la frase expresada por el exministro Agustín Téllez, pues a mí me parece que ya no tiene la actualización, porque debemos de partir de pensar que la justicia ahí está. Es algo subjetivo, pero para materializarla tenemos que contar con la colaboración de los operadores del sistema de justicia, de cualquier sistema de justicia. Todo lo que decían ustedes con respecto a la corrupción y algunos jueces que por ahí pudieran tener fallas en ese sentido, eso está deslindado de la justicia. Esos son tropiezos que tiene la justicia, pero no es la regla general, es la excepción. En este sentido, yo quisiera comentar que las sociedades organizadas políticamente, desde luego que se presentan dos hitos importantes. Y cuando hablo de sociedades organizadas políticamente, hablo de estados, de países, que tienen un bloque de constitucionalidad por un lado, y por el otro lado tienen la división de poderes. En este contexto, Gerardo, podemos decir que el poder legislativo son los creadores del marco jurídico. En el caso del poder ejecutivo, bueno, el poder ejecutivo tiene bajo su responsabilidad la aplicación de todas las políticas públicas, y entre ellas está la de la justicia. Por otro lado,
existe desde luego el Poder Judicial. Y con lo que decía el maestro Téllez Cruces, él descargaba o descansaba la posibilidad de la existencia de la justicia en la capacidad de los abogados. Si esto se refiere a los abogados en general, incluyendo a los encargados de la procuración y administración de justicia, entonces estoy de acuerdo con él, porque descansa en los operadores, en cómo la van a generar, porque dije o inicié diciendo que es subjetiva, no es tangible hasta que la materializamos. ¿Y cómo la materializamos? Con un ejercicio profesional de la abogacía, cada quien desde su trinchera. Es decir, por ejemplo, en el ámbito penal, bueno, tenemos al Ministerio Público como órgano acusador, tenemos a la defensa precisamente colaborando desde esa trinchera, pero también tenemos a los que procuran la justicia a través de la Fiscalía General y tenemos también al órgano decisor, que es el Poder Judicial, y en una, digamos, colaboración conjunta, es como se puede materializar la justicia. Y vamos, quisiera también extender un poquito y decir, en el sistema de justicia penal tradicional, los jueces intervenían mucho en los procesos procurando prueba, inclusive interrogando a testigos, algo que hoy por hoy en el sistema penal acusatorio ya no existe. Es decir, los jueces no pueden ni procurar prueba ni interrogar a los testigos con una sola excepción. Cuando no entiendan un término, pueden preguntar qué quisieron decir con tal o cual palabra. Pero los jueces tenían una justificación en el sistema tradicional para intervenir porque ellos decían que estaban en búsqueda de la verdad. Y es algo también que pues ya no aplica. Es decir, hoy por hoy, Gerardo, la verdad ya no la va a buscar el juez que decide una causa, sino las partes tienen la obligación de exponérsela cada uno desde su ángulo de trabajo, es decir, desde la acusación o desde la defensa. Y lo que se puede lograr, fíjate, Gerardo, en la mayoría de los casos nunca vamos a encontrar la verdad. Vamos a encontrar una aproximación a la verdad de acuerdo con las evidencias que cada una de las partes y sus argumentos le proporcionan al juez para la necesaria con respecto a esa verdad y cuál de las dos versiones es la que más se aproxima a la verdad. Y tienes Precisamente, razón. maestro, la esencia que yo percibo en esa idea del ministro de la Corte, don Agustín Téllez, el anterior ministro, digo, no anterior, hace años, es precisamente de que habla que descanse en la capacidad de los abogados. Y no se refería precisamente al conjunto de quien procura y administra justicia, porque se habla de los que abogan. Es decir, que si lo que está usted comentando ahorita ya se abandonó aquella idea de que al Estado le interesaba la consecución de la verdad. En las reformas que hizo don Alfonso Martínez Domínguez en materia civil, recuerdo hace años que él en un prólogo decía, en la iniciativa que mandó, al Estado le interesa la consecución de la verdad. Y para el efecto, introdujo las diligencias para mejor proveer, para que puedan los jueces ir a la verdad. Porque cuántos juicios hay que la gente pues no tiene interés por ignorancia, no tiene para pagar abogados en materia civil. Todo eso hace que los juicios avancen e sean impulsados por el poder de los abogados, de los planteamientos, etcétera. Y esas diligencias, pues yo recuerdo que se contraponían con la ejecutoria de la corte, de que tenían un carácter discrecional, no oficioso. Y aquí, en esa reforma que hizo el entonces gobernador Alfonso Martínez Domínguez,
se entendía como que tenían ese carácter oficioso. Y si eso se abandonó, pues entonces sí dejamos en la más pura concepción a los litigantes para que puedan, pues con lo que tengan, los elementos, no solo elementos de prueba, sino su sagacidad, su capacidad, su conocimiento, busquen el beneficio para su cliente. Y aquí está lo peor, tengan o no tengan la razón, ellos abogan, trabajan para su cliente. Si hubiera honestidad, si hubiera dignidad o si hubiera ética, quizás cada abogado tendría que analizar si aceptaba o no el asunto, pero aquí se aceptan por dinero. Entonces, ahí a eso nos referimos reiteradamente, a traer a esta época la idea de el maestro Telles Cruces, que para Y, mí dijo acertadamente, ¿no? bueno, mira, tocaste varios aspectos. El primero, de las diligencias para mejor proveer. Por lo menos en materia penal, si el juez tuviera esa oportunidad, rompería el equilibrio de las partes, porque en alguna de sus intervenciones podría beneficiar a una de las partes. Espero que esto quede claro. Entonces, tiene que En haber, aras de la consecución de la verdad. pero ese es un razonamiento anacrónico. En estos tiempos, lo que se es que, mira, todo ha evolucionado. Por ejemplo, si recuerdas, antes era la confesión, lo que llamaban la reina La de las reina de las pruebas. pruebas. Así le decían. ¿Por qué? Porque con la simple confesión eran capaces de emitir una sentencia condenatoria. Sin embargo, evolucionó al grado de que no es la reina de las pruebas, tiene que ir acompañada de algunos otros datos de prueba, de algunas otras pruebas que la hagan creíble. Es decir, en aquella época no hablábamos, o no quiero hablar de corrupción, quiero hablar de la brutalidad con que se obtenían las confesiones. Entonces, todo eso ha propiciado la evolución del derecho. ¿Para qué? Para mejorar con respecto a las garantías que tienen tanto las víctimas como los imputados. Pero es para bien social, maestro, porque usted mencionaba ahorita que ya no se observan las diligencias de este tipo para mejor proveer que al Estado le interese la consecución y que eso ayudaría pues a esa consecución de la verdad. Si Tal eso vez en algunas desapareció. ramas del derecho, tal vez en algunas otras ramas del derecho. Mi comentario iba enfocado al derecho penal, ¿verdad? Es donde sí no se permite esa intervención porque rompería el equilibrio de las partes. Estaría beneficiando a alguna de las dos y eso ya no es permitido. Ahora, otra vez en materia de derecho penal, fíjate cómo evoluciona. Anteriormente, la visión del derecho penal era castigar a quien viole la ley. Ese era el propósito y objetivo del derecho penal. Castigar a todo aquel que transgreda la ley. Pero se moderniza y ahora, hoy por hoy, la visión que tiene el derecho penal moderno es, digamos, encontrar el punto de equilibrio entre las partes y buscar la solución de sus controversias, aún sin judicializar. Por eso se privilegiaron los mecanismos alternos de solución de conflictos o de controversias. Es decir, hoy por hoy al derecho penal le interesa más que las víctimas se les repare el daño que buscar ingresar a las cárceles a quienes transgreden la ley en aquellos delitos en que se puede mediar, en aquellos delitos que no son de alto impacto, que no están excluidos, pero es más difícil incluirlos en este tema. Entonces, también hablabas con respecto a la intervención de los jueces y de los operadores también del sistema, como los propios abogados, que ejercían una acción de corrupción del sistema. Para eso yo te diría que por eso se está promoviendo los valores en el proceso. Estos son actitudes y valores de los operadores del sistema
de justicia en cualquiera de las ramas. Es decir, actuar con profesionalismo, con ética también profesional. Y vamos, que es importante que los abogados reflexionemos, porque hoy por hoy, Gerardo, y no me dejarás mentir, tenemos una muy mala percepción de la sociedad. Los abogados, junto con otros profesionistas, pero a lo mejor en mayor proporción, a los abogados, la sociedad siempre nos considera como corruptos o chuecos y que no hacemos las cosas bien. Sí, pues hay una percepción en Hay una percepción. ese Bueno, pues hoy sentido. por hoy, hoy por hoy tenemos la oportunidad, a través de nuestra actuación pública, porque las audiencias son públicas, de que la sociedad nos vea trabajar de frente a ellos, de cara a ellos, que nos vea cómo sí trabajamos. Y se acabó aquello con las audiencias públicas, se acabó aquello de que compró al juez o compró no sé qué cosa o que llevaron testigos falsos. Es más riguroso el sistema, estoy hablando del penal, es más riguroso el sistema con los nuevos principios rectores, con la inmediación, con el juez presente y las partes también en las audiencias, con la oralidad que no permite la opacidad a través de aquel famoso expediente en que se trabajaba todo para el expediente y lo que no estaba en el expediente no existía. Hoy por hoy sigue habiendo un registro, pero este es electrónico y está al alcance inclusive de todos. Te puedo dar un dato: en Coahuila las audiencias son públicas y se transmiten por vía electrónica. Eso permite que mayor número de ciudadanos se enteren de cómo se administra la justicia. Y eso es algo muy positivo, ¿eh? Eso es Bien, algo muy maestro. positivo. Vamos con el doctor Eduardo Bolaños Adelante. para no monopolizar un poquito todo esto, No, dar escuchamos. oportunidad la opinión que tiene. Maestro Eduardo. Claro, muchas gracias. Y antes que iniciar, agradezco nuevamente la gran invitación por el día de hoy, discutir este gran tema. Fíjate que en una de sus obras, el maestro Héctor Fix Fierro y Sergio López discutían en decirse primero, el acceso a la justicia en México se da. O sea, antes de iniciar, si existe o no en México la justicia, primero hay que preguntar de qué manera existe el acceso. Porque si bien ahorita lo acaba de finalizar muy bien el maestro Sepúlveda, haciendo referencia a lo que le llaman la nueva justicia en la aplicación de mecanismos alternos, o yo que también trabajo en la justicia restaurativa, pues el mismo artículo 17 constitucional es el que nos va marcando aquí en México, en el que todos tienen derecho a que se le administre una justicia. Pero las vertientes o lo que viene cambiando en cuestión de nuestro sistema penal, si bien es cierto, nos preguntamos en decir si la víctima realmente logra ser satisfecha con lo que el órgano que lo juzga garantiza, lo que busca o lo que se le perjudicó, dado que muchas veces nos vamos directamente con lo que es la justicia retributiva, sin preguntarnos si verdaderamente esa víctima queda satisfecha con ello, porque muchas de las veces, y toda vez con aquellos delitos que no son de alto impacto, como lo menciona el doctor Sepúlveda, en decir, muchas de las veces quizás no es lo que busca que se le haga la reparación del daño, sino la nueva orientación de la justicia, como la justicia restaurativa, es buscar que hay dentro de ellos mismos, escucharlos, darle el mismo nivel también al ofensor para que en un momento dado, a través de esta nueva justicia social, logremos que nuestra sociedad impere aquello de lo que hoy en día tenemos como estandarte que buscamos, que es la justicia o la cultura de paz, ya que es lamentable que te encuentres artículos que se dice que la justicia en México es una fuente de impunidad y de desigualdad social. O sea, a lo largo de nuestro globo terráqueo, es tan lamentable que se señale a México como un lugar en donde no existe la justicia. Entonces, por ahí me gustaría invitar, y el doctor Sepúlveda no me va a dejar mentir, que ahí mismo en la FADIC ya trabajamos y se lucha por tener esto que se le denomina cultura de paz y trabajar en que a los abogados precisamente, y también como lo enmarca el doctor Carbonell, es ver esa visión con los nuevos abogados que se trabaje hoy en día,
por una nueva visión de justicia. Desde luego, pues nuestro trabajo como abogados es empujarlo y hacer justicia cuando verdaderamente se da. Pero considero yo que cuando la situación es de menor o muchas veces es algo interior que tienen las partes, nosotros como abogados también colaborar en la búsqueda de lo que verdaderamente se busque, no precisamente un castigo. Precisamente, pues vamos a un pequeño paréntesis y regresamos ahorita. Agradecemos a Beatriz Kufman, Nelly Juárez, Luis Enties, Manuel López Buick, Montenegro Mari, Junior Obregón, Abraham Cavazos, Arely Mitzi, Walter Martínez Medina, Jenny Puente, Lucas Lucani, Eduardo Jenner, Angélica Rangel Valdés, Marieta Concepción Medina, Detay. Citlali Guerrero, Cruz Men, bueno, muchas otras personas que están aquí. Dice aquí, determinar el nivel de justicia social en México requiere que se revisen las condiciones de desigualdad y los procesos que están en operación con el fin de equilibrar la balanza de las oportunidades de un desarrollo en nuestro país. Carolina Alvarado, Alicia Solorio, Ariel Rodríguez, Miguel Álvarez, José Antonio Gómez, Jesús Navarro Iglesias. Luis Enties dice, un vicio que tiene la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar, a ver, no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar un culpable. Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por números de detenidos. Dice Edwin Turriza Sánchez, Vicente Toledo, Cristian Cruz, también lo está viendo, dice Reina Álvarez Valenciana, Carlos Julio, Ramiro Perales. Bueno, pues algunas de las personas que están aquí y que están participando, que están aquí en la red, en este en vivo, retornamos en un momentito más, un corto momento y seguimos con este interesantísimo tema. Bienvenidos al Notinojes. Pues los invitamos a este programa del Notinojes lunes, miércoles y lunes, miércoles y viernes. En punto de las 12:30 de la tarde. Fútbol nacional, local, internacional. Espectáculos, deportes y próximamente el clima sensual. Sensual. Para que no te lo pierdas, aquí en Grupo Ronda, el Notinojes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dulce Palacios y vengo a invitarlos a este gran concurso que Grupo Ronda tiene para todos ustedes. Y consiste en mandar un TikTok hecho por ustedes mismos a nuestra página de Grupo Ronda. Después de ahí, nosotros lo subiremos a nuestra plataforma y el TikTok que obtenga más like durante la semana, ese TikTok es el que ganará 500 pesos por semana. Habrá un concurso cada semana y al final, a finalizar los 3 meses, se hará la final de los TikTok. Así es que, ¿qué esperas? Manda tu TikTok. Solamente tienes hasta los lunes, hasta las 4 de la tarde para mandar tu TikTok y subirlos a la plataforma, además de que cuando ya esté arriba en la plataforma, invitar a todos tus seguidores y a todos tus amigos a que le den like y seguir nuestra página de Grupo Ronda. Así que, ¿qué esperas? Concursa, participa y gana en Grupo Ronda. Canal 30, Tele Ronda, la televisión del siglo XXI. Soy Dulce Palacios y les vengo a invitar a que estén bien atentos porque se estará transmitiendo un nuevo programa en la página de Grupo Ronda de 12:30 de la tarde a 1:30 de la tarde. Se llama Rondando tu Escuela, así es que estate muy pendiente porque habrá quejas, sugerencias, entrevistas y muchas cosas más.
Canal 30, Teleronda, la televisión del siglo XXI. Bueno, continuamos con este tema. Pues sí, es muy penoso que en el mundo se tenga una imagen en nuestra en el sentido de que la corrupción pues ha alcanzado las instituciones de justicia. En algunos lugares pues la justicia es un pilar importante de la democracia. Y aquí pues recordamos, hay decenas de casos cuando hicieron el montaje de la francesa Florence Cassette y Israel Vallarta, secuestradores, y que, bueno, pues todo esto puso un poco en riesgo las relaciones con Francia, hasta que no liberaron a esta mujer porque pues, ya estaba viciado las pruebas. Y hay decenas de casos que son muy penosos que la sociedad ha participado para exhibir. La administración de justicia también, hay muchos jueces que están siendo pues unos separados de su cargo, otros despedidos. Nos llama la atención que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas dice que es muy habitual allá en ese estado. Hace poco lo comentó y dijo que en 3 años habían separado de sus cargos a jueces, a agentes del Ministerio Público, porque no nada más son los administradores de justicia, también son los procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público, de las fiscalías, que a veces mal preparan una investigación y al juez no le dan ya los elementos para poder condenar, y eso, pues, eso se hace con cierta premeditación. En fin, hay muchos aspectos de corrupción. Yo creo que es importante que esto se empiece a cambiar a través de las personas con su ética, con su honestidad. Fíjese lo que la gente, para referirse a muchos abogados, han hecho incluso coloquialmente dichos y formas de referirse. Dice, los abogados son como los plátanos, que no encuentras uno derecho. Entonces, esa percepción se debe de cambiar. Y yo creo que la Facultad de Derecho y otros organismos están haciendo su esfuerzo para esto. Y ojalá, si no se puede con estas generaciones, con las que vienen, con los nuevos abogados de esta época. Vamos con el doctor Mario Alberto, para ver qué opinión tiene sobre estos comentarios de los compañeros que nos están apoyando en este programa. Sí, gracias. Es cierto eso de impulsar la idea de la prevalencia de la justicia, del Estado de Derecho, que nos lleva a un estado de bienestar. Y el Colegio de Abogados de Nuevo León, donde pertenezco orgullosamente, pues está en estos temas. He hecho ahí una idea muy importante de todo lo que se ha hablado de los compañeros que han hecho unos comentarios muy importantísimos y que, bueno, por supuesto, usted, licenciado Gerardo, y voy a una reflexión sobre el artículo 17 constitucional, que todos sabemos que se refiere a la cuestión del acceso a la justicia, que todos tenemos derecho a que se nos imparta justicia con los tribunales establecidos. Escuchen, en los términos y plazos que fijen las leyes. En los términos y plazos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. Ahí está todo el quid de la justicia, en todas las materias del derecho, incluso la electoral. Hago una cuestión de experiencia práctica que viví hace algunos años cuando me desempeñé como agente del Ministerio Público aquí en Nuevo León.
y había una ley que decía que el Ministerio Público podría no formular acusación en cualquier delito cuando lo considerara de esa manera. Y esta petición de no acusación tendría que hacerse ante el juez. En dos o tres ocasiones, recuerdo que en esa calidad, en esa condición de agente del Ministerio Público y actuando conforme a esa ley y analizando los casos, incluso hasta por un homicidio, el Ministerio Público, o sea, en este caso representado por mi persona, dijo: no voy a acusar a esa persona por homicidio, por estas razones fundadas y motivadas, en atención al artículo 17 constitucional, términos que fijen las leyes, de manera imparcial y completa. La idea era de que tendríamos que notificarle al procurador, en aquel entonces no digo el nombre, y yo, insistente, que no había delito y no teníamos por qué la institución del Ministerio Público acusar por homicidio a una persona. Homicidio. No estaba defendiendo a esa persona, estaba cumpliendo con la ley. Yo creo que nadó contracorriente, ¿no, doctor? Porque en aquel entonces, y no sé si ahora todavía, el Ministerio Público siempre acusaba mecánicamente. Ese es el punto. ¿Dónde está la justicia? O sea, así es. Ahí están las leyes. ¿Qué estamos haciendo con las leyes desde aquella época hasta la fecha? Permítanme terminar. Entonces, yo decidido a que no. ¿Cuánto te dieron? Pues nada. Simplemente estoy actuando conforme a la ley. Punto. Pues pasó el asunto al procurador, dijeron: usted acusa y se acabó, como dice usted, licenciado. Bueno, pues se hizo la acusación. Después declaró una sentencia absolutoria, casi con las mismas ideas que tenía yo. Antes no me corrieron, ¿verdad? Sí. Y ya en el amparo ganó finalmente la persona, se lo liberó, ¿verdad? O sea, mi conciencia tranquila, actué conforme a la ley, etcétera, etcétera. Hoy en la actualidad, ¿qué pasa? Un ejercicio de hoy en la actualidad. Hoy hay una ley de ejecución de sanciones penales que se refiere a los derechos de las personas que están detenidas y que pueden salir libres anticipadamente por ciertos requisitos. La ley obliga al Ministerio Público a actuar de oficio, es decir, que si el Ministerio Público tiene información, el Ministerio Público puede adicionalmente al defensor privado o público promover la libertad de ese detenido. Yo que sepa, cuando entró este sistema nuevo de oralidad, de ejecución de sanciones penales, ningún agente del Ministerio Público ha solicitado la libertad de un sentenciado. No obstante que la ley les obliga de oficio, a propósito de la Constitución de la Verdad que se planteaba hace rato, entonces, ¿dónde está la cuestión de la justicia? Las leyes están muy claras, está actuando conforme al artículo 17 constitucional, en los plazos y términos que fijen las leyes. Una justicia pronta, completa e imparcial. Y sobre la perspectiva de género en la cuestión de los jueces, sobre todo familiares, no es cierto que se aplique la perspectiva de género. No es cierto, y comparto la idea de que se agote el modelo publicista. Se me ha dicho que no hable en términos muy arriba, pero el modelo publicista quiere decir exactamente eso, que se actúe de oficio, de manera oficiosa, que se generen las diligencias para mejor proveer. Ese es el modelo publicista que no están acatando los jueces, por lo menos aquí en Nuevo León. Y es un grave error de interpretación de los juzgadores. Y aquí volvemos al tema de los perfiles, de los operadores, como decía el doctor Sepúlveda. O sea, es evidente que necesitamos servidores públicos del sistema de procuración de justicia, del sistema de impartición de justicia, de los jueces, de los fiscales, que tengan la idoneidad en su perfil, que sean capaces, que sean competentes, y por supuesto que no sean corruptos. Pero eso sería otro punto. Aquí la cuestión es de la capacidad de la que hablaba el señor ministro Agustín Téllez Cruces, esa capacidad que
se refiere a la idoneidad del conocimiento, de la capacidad de poder interpretar bien las leyes. Pero el otro punto es quiénes son los operadores al final, como en el caso del procurador que antes no me corrió en aquella época y que me enfrenté al sistema de justicia penal, no defendiendo a una persona, sino aplicando, interpretando y de manera correcta, creo, porque al final dos jueces coincidieron con mi punto de vista en no acusar. Entonces, sí es importante ese contexto que va de la mano entre la perfilación del servidor público como funcionario de justicia, que tenga la idoneidad y la capacidad para poder enfrentar las problemáticas de conflicto que se le presentan, y por supuesto las virtudes de la ética. Hay muchas cuestiones inherentes a este tema, tanto en el contexto local como en el sistema de justicia federal. Muy bien, maestro, es una anécdota un segundito bastante, nada más. Bastante importante. Adelante. Bueno, sí, ya para concluir, hace 2-3 días me dio mucho gusto ver una notificación de una juez de distrito donde le comunicaba en materia de amparo a una niña casi una carta muy emotiva, donde le decía que había ganado el amparo. Le decía: hija, niña, tu papi vino y me presentó un documento. Él no estaba de acuerdo que te trataran mal en tu escuela, perdón, en tu centro médico. Seguro social. ¿Sí le conoce? Sí. Aunque bueno, es un ejemplo. Ese es el claro, modelo que queremos de juzgadores. No como otros que lamentablemente pues desvirtúan toda esa ambición, todo ese fin de la justicia. Hace poco también vi un escrito de un colega que le decía, interponiendo un recurso ante un juez de amparo, diciéndole 4 veces, recordándole a su mamá 4 veces por escrito de que había hecho mal su trabajo. Entonces, eso raya, ¿verdad?, en la intolerancia, en el absurdo, pero también en la impotencia, en la frustración de que muchos colegas se someten a esas cuestiones. Es muy grave, ¿eh? Ya para que un litigante ofenda 4 veces recordando a su mamá, una juez de distrito, porque según la percepción del litigante aplicó mal la ley, no cualquiera se atreve. No es correcto, pero también se denota la frustración, la incapacidad de manifestarse frente a las impunidades que muchas veces se generan en torno a la aplicación de la justicia y que pues nos debe llevar a una sociedad de tranquilidad y de armonización. Es importante, maestro, las anécdotas que señala, y estaba checando acerca de que, bueno, pues no solo el Ministerio Público no pide la libertad en los casos que proceda, sino que hubo un caso de un juez que dejó 3 años más después de haber cumplido su pena de 4 años, lo dejó 3 años más, y bueno, le costó la destitución al juez, y bueno, el Ministerio Público adscrito pues también tuvo su responsabilidad, pero hay estos casos y muchos más donde la gente que administra justicia no tiene ni el humanismo ni el acercamiento. Claro que también hay jueces conscientes y claro que también hay jueces que arriesgan su vida por hacer valer la justicia, ya lo hemos sabido. Entonces, pero quisiéramos que fueran todos, que de alguna manera con los exámenes que se les hacen tengan esa conciencia y que consideren un honor servir a la sociedad. Pues vamos con el compañero maestro Javier Sepúlveda. Ya hay algunos comentarios de los demás compañeros. El maestro sí tiene algunos comentarios respecto a lo que se ha comentado en este momento. Bien, pues primero quiero citarte el caso que mencionaste de Florán Cassette, porque esta es una prueba muy evidente de qué se hacía en el sistema tradicional. Podías hacer cosas como esa porque el sistema era muy permisible. Ese mismo caso, esa misma detención, si hubiera sido juzgada
con el sistema actual, no hubiera pasado del control de detención. Con eso te digo todo, en el sentido de que todo el proceso, hubo sentencia y una... Todo, se llevó a cabo todo el proceso y luego después se tuvo que reponer, evidentemente porque había habido violaciones al debido proceso. Entonces, eso te da una idea de cómo se transformó. Luego mencionaste que ojalá en la Facultad de Derecho pues produzca, como lo está haciendo, a los nuevos integrantes del Poder Judicial y de todos los aspectos de la justicia, inclusive en el foro, digamos, de abogados particulares. A ver, con lo que respecta a la generación de justicia, yo vislumbré en un principio, cuando llegó el tema del sistema de justicia penal nuevo, yo le detecto que uno de los principales problemas que tuvo la implementación del sistema de justicia penal oral, que así lo conoce la gente, es acusatorio, de corte adversarial, lo técnico, pero la gente lo conoce como juicios orales. Lo primero que te diría es, ahí existió un problema generacional. ¿Por qué? Porque se quedaron los mismos jueces, se quedaron los mismos ministerios públicos, se quedaron los mismos defensores, que traían una pesada carga sobre los hombros con respecto a cómo se trabajaba antes. Mira, yo recuerdo, hablando de anécdotas, yo recuerdo que estaba de gobernador el licenciado José Natividad González Parás. En aquella época hubo una reunión de académicos, es decir, de las escuelas, de los operadores del sistema, el Poder Judicial, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría, y les dieron a conocer el nuevo sistema de justicia penal. Al final les preguntaron, Gerardo, ¿qué opinaban del sistema? Y pues prácticamente se rieron y dijeron, eso solo en las películas, aquí no va a funcionar. Y la respuesta del gobernador en aquella época fue, muy bien, pues entonces renuncien y vamos a sustituirlos con nuevos. Y la reacción fue, no, de que está bonito, está bonito. Y se quedaron. Pero no estaban convencidos. Entonces empezaron a trabajar el nuevo sistema, pero con algunas reticencias del pasado, queriéndolas adecuar al presente. Entonces, tú le atinas cuando dices que las nuevas generaciones, los nuevos abogados, son los que van a ocupar esos lugares con otras expectativas, con otras perspectivas, y además le van a incluir las herramientas tecnológicas, Gerardo. Con esta pandemia hubo un reto muy importante, desde luego para la educación, pero no es el tema. También hubo un reto importante para la procuración y administración de justicia, y la verdad es que la respuesta que dieron, pues fue una respuesta, digamos, apropiada. Y te voy a decir, con respecto al acceso a la justicia que mencionaba, mira, por ejemplo, en la Fiscalía General de Justicia me tocó conocer el nuevo modelo de investigación, y con el simple y sencillo hecho de poder denunciar en línea, ya tienes una puerta abierta de acceso a la justicia a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar en que te encuentres, siempre y cuando, desde luego, tengas el acceso de un teléfono, por ejemplo, que ya todos lo tenemos. Entonces, eso es tener pasos hacia adelante. Tenemos un Poder Judicial del Estado, vanguardia a nivel nacional, Gerardo, y elogiado en el extranjero. Tenemos que reconocerles también. Ahora, de que hay malos funcionarios, sí los hay. Y que los conocemos, sí los conocemos. Pero también te voy a decir una cosa. Yo he litigado en el sistema tradicional y en el sistema nuevo, y aquello, lo que había, pues es lo que había, sencillamente. No teníamos como... No lo oigo. Se interrumpió la transmisión. Ah, ok. Adelante, maestro. Se me dice que adelante, doctor. ¿Será el aparato de usted, maestro? A ver, yo aquí estoy. Ahí está. Ahí regresa. Uh-huh. ¿Sí me escucha usted? Sí, okay. Nunca lo perdí de vista. Ah, bueno, adelante. Adelante, adelante, maestro. Muy bien, doctor. En fin, ese es un punto de vista. Muy bien, pues
Nos falta aquí Eduardo Bolaños para la opinión diversa. Quiero hacerle un pequeño adelanto acerca del tema de la siguiente semana, que también es jurídico, porque el ciclo es de 4 programas. Estamos viendo cómo la cibernética se interpone en este conjunto de aspectos jurídicos que van desde administradores, procuradores, defensores, y cómo existen ya algunos robots que ahorita por el momento se están usando para compilar datos, razonamientos, artículos. Le plantean en un software como el software que es muy avanzado de IBM Watson, que lo usan para diagnósticos médicos con una certeza superior, muy superior a los diagnósticos humanos en medicina. Y bueno, está ahí planteado ya la forma de enjuiciamiento por máquinas, de abogados y de personal acusatorio, incluso con las evidencias que hay. Yo pienso que es una gran dificultad eso, pero les adelanto el tema que será para el próximo jueves y después ya platicaremos sobre eso. Adelante, maestro Eduardo Bolaños. Sí, gracias. Continuando sobre el tema si existe o no el acceso a la justicia, considero yo que deberíamos de explorar primero la cuestión sobre los conflictos sociales que existen en México y su relución en el sistema jurídico. Como mis antecesores ya lo mencionaban, sí es cierto, tenemos aquí, hablando de Nuevo León, excelentes dependencias desde la Fiscalía General de Justicia como el Tribunal, que hoy en día ambos ya son virtuales con el acceso a la justicia para todos. Pero quizás hablando generalizado, si hay o no justicia en México, nos iríamos de que dentro de nuestro territorio existen tanto conflictos verticales como horizontales. Los verticales sabemos que son los que existen entre el particular y el Estado, y los horizontales entre particulares. ¿A qué voy con esto? Vamos a tener primero que plantear a nivel México si la situación de estos conflictos, desde qué perspectiva se está haciendo la impartición de la justicia, porque si bien es cierto, ya lo marcaste tú ahorita, que la desigualdad está marcando algo muy fuerte, y hoy en día también con la desventaja que se presentó a través o a raíz de la pandemia, en el que si marchaba bien el acceso a la justicia y el ofrecimiento a tener la atención vía virtual, hoy en día se está marcando un parteaguas muy importante. Derivado a que, si bien es cierto, el doctor Sepúlveda lo mencionaba, todos tenemos ya un celular, pero también la realidad es de que hay puntos en los de que no existe ni siquiera una conexión, no existe ningún acceso rápido ni un adecuado atención viable para todos aquellos quienes verdaderamente han necesitado la justicia. Entonces creo yo que partiendo de ahí es lo que tendríamos que ver, el nacimiento de unas buenas políticas públicas sociales englobadas en una geopolítica, para que, si bien es cierto, ya llegó para quedarse. Y es un tema muy interesante el que vamos a abarcar el próximo jueves, en el cual ha sido el gran repunte de lo cibernético, la intervención de ello, ya que a las nuevas generaciones nos toca luchar con ellos, me incluyo, porque también yo estaba acostumbrado y trabajé en los dos sistemas, en el anterior y en el actual, pero la realidad es de que, si bien o no, dejar atrás esa desigualdad que lamentablemente sigue implorando, digo, y no tanto si es o no funcional nuestras instituciones, de que lo son, pero de que si dentro de la misma existen operadores que verdaderamente no lo hacen de camiseta puesta, es ahí la falla, y también muchas de las veces es gran parte de la culpa de nosotros comunidad, en el que no hacemos el uso de nuestro derecho, como marca el 17, de solicitar justicia. Muchas veces por el temor, por la desinformación, el mismo ciudadano que resulta ser víctima no hace o no ejerce ese derecho. Entonces, yo invito a que todos verdaderamente se acerquen, realicen la interposición de una denuncia si es necesario, demanda, dependiendo del caso, a que quitemos esa máscara, esa tacha que hoy en día nos están diciendo que en México es una fuente de impunidad y de desigualdad social. Muchas gracias, doctor. Pregunta Ramiro Perales, dice, una pregunta para todos los panelistas. ¿Ha mejorado el sistema de justicia en México ante la impunidad por parte de algunos jueces
abogados con el nuevo gobierno. Entonces, a ver si ahorita, a manera de ya de conclusión final, contestamos de pasadita esta pregunta que hace Ramiro Perales a todos los panelistas. Agradecemos a Miguel Redes, a Nancy Telles, a Fernando Quijas, a Jesús Beardo, a Sisi Santiago Iglesias, Clau León, Luis Cumba Lodoña, Isabel Marine, Raúl Maldonado, Sergio Rodríguez, Sebastián Sandoval, Acorazado AC, y Corita Hernández y Rubén López, el hecho de que estén viéndonos y participando a través de las redes. Pues a manera de conclusión, nos iremos ya a la parte final. Maestro Mario Alberto Hernández, si es que habría alguna conclusión, aunque sea transitoria, que nos lo haga con respecto al tema, que nos lo haga a conocer. Sí, gracias, colega. Así es. La pregunta era al inicio si la justicia existe en México. Sí existe, en la medida que se cumpla con el artículo 17 constitucional que ya analizamos, que por supuesto va de la mano conectado con el tema de los perfiles y de la ética y del liderazgo de quienes construyen este país en materia de justicia. Y también debemos de saber que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha puesto un énfasis muy importante en el acceso a la justicia como un elemento indispensable, fundamental para la equidad entre los pueblos de América Latina. Entonces, es un punto que hoy se ha tocado muy relevante. Qué bueno que existen estos espacios para generar esa apertura al diálogo, al disenso, por supuesto, y procurar, en su caso, pues, las soluciones indispensables para que la justicia realmente sea efectiva conforme a ese artículo 17 constitucional. Respeto y admiro todos los comentarios de mis compañeros, de mis colegas en este día. Y gracias, licenciado Gerardo, por esta hermosa invitación. Estamos en contacto. Gracias. Aquí estamos, maestro. Nada más que le hago un agregado a esa pregunta de Ramiro Perales. Dice a todos los panelistas: ¿ha mejorado el sistema de justicia en México ante la impunidad por parte de algunos jueces y abogados con el nuevo gobierno? ¿Usted qué percepción tiene, maestro? Ok, bueno, no lo aclara, pero si son jueces locales o de la federación, quiero entender que es de la federación y quiero entender que es locales. Se ha dicho mucho que, de manera muy atinada, que hay de todo, hay excelentísimos jueces, excelentísimos magistrados. Yo admiro a esa gente con ética, con profesionalismo. En Nuevo León, yo digo que el Poder Judicial del Estado es una excelente institución compuesta por grandes jueces, grandes magistrados. Hay sus frijoles negros como en la Federación, pero de esto se trata, que estos foros sean para eso, para impulsar el desarrollo, para impulsar esa justicia que tanto queremos en México. Muchas gracias, maestro. Espero no haberlo interrumpido porque estaba viendo por aquí. Adelante, si lo interrumpí, no es la intención. Porque vi que todavía estaba hablando y de repente acabó la señal un poco atrasada. Bueno, si ya concluyó, maestro Mario Alberto. Aquí hay una pregunta de última hora. Sergio Rodríguez: México enfrentaba tres problemas graves. Primero, no lo dejaban crecer. Segundo, la desigualdad persistía. Y tercero, la economía política, hacia que los dos primeros factores sucedieran, la desigualdad económica provoca que la presión política de distintos grupos tenga distintas fuerzas a la que la mayoría de la sociedad está excluida, lo cual es un problema de justicia social. Bueno, no hay una pregunta directa, es un comentario. Pues finalmente nos falta todavía... el maestro
Javier Sepúlveda, que nos haga un comentario a manera de síntesis o conclusión. Sí, claro, Gerardo. Mira, yo llegaría a la conclusión de que efectivamente la justicia en México definitivamente sí existe en términos muy generales. Claro, hay excepciones de gente que no debería de estar administrando o procurando justicia. Sin embargo, para Nuevo León tenemos la oportunidad de contar con una fiscalía muy moderna y en completa transformación. Y eso yo se lo reconozco al fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que dejó en el Poder Judicial un Poder Judicial muy moderno. Por otro lado, resumiría en 5 los retos que tienen los encargados de administrar y procurar justicia. Primero, capacitación en las nuevas áreas del conocimiento jurídico, como las prácticas sociales, políticas y tecnológicas. Por otro lado, el funcionamiento del Poder Judicial a través de los consejos de la Judicatura, que están precisamente para organizar y de alguna manera lograr el desarrollo de los poderes judiciales. A los gobiernos de los estados les diría que se tienen que entregar los recursos necesarios al área de procuración y administración de justicia. Se les han regateado y se les exigen muchos resultados. Por otro lado, te puedo también dar en conclusión que la justicia no se negocia, por eso tenemos la oportunidad de llevar a cabo nuestros procesos de una manera profesional y ética. Con los nuevos principios rectores, pues no se acaba la corrupción, pero por lo menos se acota. También que los jueces y magistrados tienen como reto que con sus facultades legales logren crear un marco jurídico más democrático, coherente y funcional. Un aspecto importante de estos dos ámbitos de administración y procuración de justicia sería la gestión y transparencia administrativas que tengan, porque esto viene a ser el alma de la relación entre los ciudadanos y estos entes gubernamentales o estos entes del poder judicial y la Procuración de Justicia. Y por último, algo bien importante, Gerardo, la disciplina judicial. La disciplina en el sentido de abrir aquellas investigaciones administrativas que les sean denunciadas, pero que haya consecuencias. Si no hay consecuencias, no hay cambio. Podríamos seguir siempre con los mismos jueces corruptos, con los mismos agentes del Ministerio Público corruptos, con los mismos abogados corruptos, con los mismos defensores corruptos, si no se atienden la disciplina y se ponen ejemplos importantes de que sí se actúa en las denuncias. Esa sería mi conclusión. Y con respecto a la pregunta de Ramiro Perales, pues la respuesta definitiva mía es sí, desde luego que ha mejorado la justicia. Hay un mayor acceso a la justicia, hay un mejor respeto o mayor respeto a las reglas procesales, y estamos en un proceso pleno de transformación. Me gustaría decirle, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, se implementó de manera plena en el 2016. Por favor, es como si tuviéramos un niño de 3 años. Tenemos que darle oportunidad de que crezca y de que se fortalezca y de que madure. Tenemos que darle esa oportunidad. Y con respecto a la pregunta de Sergio Rodríguez, yo lo único que le diría es que hoy por hoy, la sociedad civil organizada ha influido mucho en las decisiones gubernamentales. Todas las decisiones gubernamentales, desde mi punto de vista, tienen la obligación de atender a la sociedad civil organizada. Con esto quiero decir que las decisiones deben de tener un alto grado de contenido de la ciudadanía. Con esto termino. Muchas gracias, maestro. Pues, y efectivamente es interesante que la ciudadanía pueda estar enterada y sea participativa, pero que también le den los medios, ojalá y con arreglo a la tecnología actual se empiecen a pues no todos, pero sí los más importantes juicios en las audiencias públicas. Y bueno, pues también en este mismo contexto de los aspectos jurídicos, en otro programa vamos a tratar el tema de las presiones de los medios de comunicación y la opinión pública, que hay antecedentes de que han doblado la voluntad de juzgadores
por evitar este tipo de presiones. Bueno, pues, ¿si alguien más falta para una conclusión final o ya quedamos todos? Faltó yo para concluir, Gerardo. Para concluir, Gerardo, sí. Yo me quedo con esto. Vamos a partir de la idea de que el nuevo marco institucional de la justicia en México sí se ha renovado al punto de cubrir en potencia toda la demanda de resoluciones, tanto viejas como nuevos conflictos aquí en nuestra sociedad. Pero, sin embargo, sigue estando la duda si es efectiva o no su funcionamiento. Y eso, pues ya lo sabemos de más, de que qué bueno fuera que tú estuvieras en esa coordinación y en ese empeño de poder administrar y procurar una buena justicia. Entonces, para la pregunta que nos hacían, pues sí, también yo opino que sí, efectivamente, sí hay justicia, pero pues los tropiezos tan lamentables que se dan, por eso están los errores y la tachadura México que es, existe la desigualdad social. Pero pues hay que seguir luchando bajo ese tema. Muchas gracias, Eduardo Bolaños. Pues le agradecemos al maestro, al doctor Javier Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Mario Alberto Hernández, al doctor Mario Alberto Hernández y al doctor Eduardo Bolaños, su participación en este programa. Y si desde ahora los invitamos para el siguiente jueves, nos faltan dos temas jurídicos para cerrar el ciclo de este género, de esta especie. Y pues a la gente que participó y a la gente que preguntó, nos interesa mucho su participación. Les agradecemos a todos y no se pierdan este próximo programa sobre cómo la cibernética, la automaticidad, la tecnología está invadiendo ya las carreras. Hay un libro importante que se lo recomiendo, que es de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Viene la automatización junto con el desempleo y otros factores que debemos estar abordando ya para poder tener una idea de qué haremos o de qué hará la gente frente al desempleo y circunstancias nada fáciles en el planeta. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fuerte y gracias, saludos. Igualmente, gracias. Gracias, Gerardo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.